Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Rapture a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo, solo con mi ciudad.
9 de octubre de 1967. Hola, me llamo Gilbert Alexander y para cuando oigas esto estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución, en un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioescáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander, según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. Echarte al océano con solo estrujármela un poco, igual que si me haras.
mierda. Tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota. Bioescáner. Identificando nivel de acceso. Identificado sujeto clínico. Clasificación protector.
Designación Delta. Estado finado. Error. Actualizando tu estado. Un momento, por favor. ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti. Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? ¡Un gran producto, Delta! ¡Excelente! ¡Duradero! Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... ¡Ah! Una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es Agnus Dei. Agnus Dei. Diga la contraseña para entrar. Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Te he oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta. Igual que tú. No volveré a permitírtelo. Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Tu empresa se ha caído y la...
la vida parece un asco, coges el coche y ¡ay, un asco! Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. Más fuerte y más tren es el que pasa por Fontaine. Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. El tiempo es oro, puto parásito. ¡Te pillaré, mundo cero! ¡Te has ganado una buena! ¡Cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos, tú lo has hecho! Diga la contraseña para entrar. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y ¡hay atasco! Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. ¡Bendito ángel! ¡Qué pelo! ¡Más sucio! Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo, codificado como WYK. Era una especie de gatillo verbal que el chico obedecería como una orden infalible. En cierta forma, este triste ser, este medio hombre, había escapado del yo. Sumamente inteligente, pero sin libre albedrío, con todos sus útiles puntos ciegos. ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? Thank you.
¡Esa máquina Delta! ¡La manoseas como un babuino amoroso! Con el despido inmediato. ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido! 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 Todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros. Thank you.
sí! ¡Felicidades! ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! El deseo era unir a una Little Sister a un solo protector, así que tenía que ser una niña prescindible por si la cosa fallaba. Mientras fabricábamos ese vínculo, no podíamos permitirnos tener a los padres por ahí haciendo preguntas. Por eso los orfanatos de Fontaine nos abastecieron y el procedimiento fue un éxito. Si hubiera sabido que la niña era Eleanor, lo siento mucho.
nada, Delta. Un pinchacito en el brazo ya está el más inútil. Se puede convertir en el trabajador del mes. Deberías saberlo. Mira a tu alrededor. ¿Esto te suena de algo? El consumidor de Rapture. Está en deuda contigo, chico. Aquí, la cadena de montaje de plásmidos echaba humo. Vamos a ver si sigue siendo competitivo. Un paso al frente, bajo los pocos. ¿Dónde está tu iniciativa, Delta? En los viejos tiempos tus payasadas siempre hacían gracia. Hay que reconocer que este público está un poco muerto. A ver si los puedes animar.